programa es patrocinado por las oficinas legales de Maldonado y Corbett, especialistas en accidentes del trabajo, accidentes en automóvil y casos de inmigración. Amigos de Oklahoma, bienvenidos a Cada Semana, el programa periodístico hispano en la televisión 100% hispana de Oklahoma. En esta edición, un recuento de lo que significaron las elecciones de medio término el pasado martes 4 de noviembre, que acabaron con el sueño de la comunidad hispana de lograr un sillón en el Senado estatal. En el Willow Creek Country Club, en el sur de la ciudad de Oklahoma, cerca de 300 personas acompañaron a Michael Bruce Jiménez a recibir las malas noticias. El actual senador, Ralph Chori, quien tiene una agenda visiblemente antiinmigrante y hasta antihispana, retenía el cargo en un distrito que tiene el 48% de residentes hispanos. El National Media cumplió con su eslogan de estar presentes allí donde los hispanos hacen noticia y transmitió en vivo y en directo la mayor parte de las incidencias de este proceso. Veamos cómo comenzó todo. Amigos de Oklahoma, bienvenidos. Es una pausa muy corta en la programación de Mundo Fox Oklahoma para conocer los resultados del proceso electoral y la votación de medio término aquí en Oklahoma. Y estamos con Estela Hernández para que nos diga un poco de lo que viene pasando. Buenas noches, amigos. Son exactamente las 7:57 y aquí estamos en un momento histórico en el estado de Oklahoma con todas las candidatos que están corriendo para no solo el Senado, pero la gobernadora. Tenemos muchas batallas que se están peleando fuertemente en esta noche. Así es. Y causa admiración que en estos momentos todavía no hayan candidatos o candidaturas que estén muy seguras. Incluso la gobernadora está con 54 votos contra 48 de Joe Dorman del Partido Demócrata. Así es, la gobernadora está en los números más altos, pero también con la carrera de superintendente tenemos a Joy Hoffmeister, que está adelante por 3 puntos contra John Cox, y con Michael Brooks Jiménez también, el distrito 44, estamos allí también con unos 2-3 puntos de diferencia. Y cabe recordar que el distrito electoral número 44 para el Senado es el de más alta votación electoral hispana en Oklahoma. Siempre lo ha sido y ojalá que este año los números se conviertan hispanos. Así es, esperamos que los individuos que están registrados a votar fueron hoy día para que sus voces sean escuchadas en el estado de Oklahoma. Y así que ellos han hecho historia, Michael y todos sus personas que han trabajado en su campaña han hecho historia y han visto la diferencia que cuando nosotros nos unimos y decimos vamos a hacer una diferencia, eso es lo que está pasando esta noche. Así es, y en efecto y para el futuro, pensemos que las cosas no van a cambiar mucho políticamente hablando. Los republicanos van a seguir dominando el Capitolio Estatal de Oklahoma, pero lo que necesita la comunidad hispana es un hombre, uno de los nuestros, que levante la voz en defensa de los hispanos. Por ejemplo, que ya no se llame más ilegales a los inmigrantes indocumentados cuando se hace un debate en el Capitolio. El problema está, Carlos, que el candidato que está en este momento, Ralph Chori, no ha sido una persona que ha sido un amigo para los latinos. Al contrario, ha hecho legislación que ha sido en contra, no solo los indocumentados, pero también aquellos individuos que sí están registrados a votar. Personas como usted, como yo, como muchos, que solo por tener un poco de un diferente lenguaje, un diferente color de nuestra piel, se nota la diferencia en cómo somos tratados, pero no son todos, obviamente. El Partido Republicano ha hecho mucho impacto en este estado y así que son amigos a nuestra comunidad también y lo han demostrado. Efectivamente, hay unos cuantos que no son amigos, pero tenemos una gran cantidad de gente que reconoce el trabajo de los hispanos que mueven cerca ya de 4 billones de dólares anuales en la economía de este estado. Ojalá pues que se haga justicia electoral el día de hoy y que Michael Bruce Jiménez pase a ocupar este sillón en el Senado.
Así, en unos momentos veremos los resultados. Siguen entrando los números finales de los diferentes lugares de votar. Así que en unos momentos sabremos esos resultados. Pero así parece nuestra gobernadora Mary Fallon, que yo personalmente estoy muy orgullosa de ella. A lo mejor va a salir ganando esta batalla. Y ojalá que Marco Bruce Jiménez, que también estamos orgullosos de él, gane aquí en el Senado. Amigos de Oklahoma, no se muevan. Sigan pendientes de todos los resultados electorales que estaremos dando acá en Mundo Fox Oklahoma, porque el National Media cumple con su eslogan de decir siempre que estamos presentes allí donde los hispanos hacen noticia. No se muevan. Ya hacia las 8 de la noche se supo que los votantes no habían elegido al abogado hispano. Veamos su mensaje. And so over the past 6 months, I've knocked 10,000 doors. I've had probably hundreds of volunteers. I've had hundreds of people donate to my campaign. And it's been one of these things that it's truly one of those things that you have to decide if this is going to be an end or if it's going to be a beginning. And so if you look around the room, you look at all these people that were interested and engaged. And some, how many people here volunteered for the campaign? Either one day, a few days, whatever. And how many of those same people, this was their first time to volunteer in a campaign? See, that was the reason I ran. I wasn't running for a fancy office at the Capitol. I wasn't running for any other reason, but to get people involved and let them know that they can make a difference. And we got everybody's attention this time. I don't know how many of you have been watching the news and they were talking about how this was such a close race and that everybody was watching, but everybody's eyes in the entire state of Oklahoma were on this race. And it wasn't necessarily because of me, but it was because of everybody in this room. And so we're squat. Oh. All right. So there's some very, very important people that I need to acknowledge and I need to thank. Unfortunately, the only bad part, because I got on the internet probably 2 days ago, my heart, you know, kind of my heart and my stomach, you know, trying to figure out what I was going to say. And so, of course, you know, you Google, you know, concession speeches and victory speeches. And the only bad thing is they tell you, keep the concession speeches short. But I can't do this without acknowledging and thanking some people that without them this wouldn't have been possible. And number one in the entire world is the person to my left right here, my wife Jessica. Who, as a lot of you know, and may know, lost her grandmother during the time that this campaign was going on. Who was her mentor, her best friend, and her hero. And so I want to dedicate all the hard work that I put into this and all the wonderful support that she gave to Anita Martinez. And so I want to thank my children, even though they're probably in the other room running around. Oh, there's Joaquin. And, oh, Lucy's hiding behind Nathan. Hi. For putting up with me being out knocking doors all these evenings and all these other times. And so, and then the other people. And so, Akash Patel. Jose Cruz, who every day for the past 6 months, I've put their heart and soul into this mission every day, and the two people that helped me survive every day, whether it was a setback, an opportunity, or anything else that was going on, you know, Akash and Jose were the people that I could lean on every day and know that it was going to be all right and we were going to get through this, and I could delegate things and have every confidence that they would be done without me having to worry about them. The other two people, the political strategists who helped me to be able to guide me through this very first campaign. And this very first experience, Martin Ramirez, who's here in the room. Everybody needs to know about Martin Ramirez. Because at some point, I have a feeling that he has a race in him.
And I will be the first person to donate money to his campaign, and I will be the first person to knock doors and go out on his behalf, because he is going to be a great leader in the community. He already is a great leader in the community, but he's going to be a great leader at the Capitol. Matt Latham, who's the shadowy man behind the scenes, who advised us to a lot of our strategy and everything else, he's the person who was the expert who knew what we were, who guided us through the strategy of it all. And then really, I get to talk about the people who were the biggest surprised and some of my favorites in this campaign, which were all the students that came out. And so probably... So, squad one. And so we had students, and the whole thing, whenever I would talk to people in the beginning, whenever they'd ask me why I was running, I would say, you know, the whole thing about this is that I want kids to be able to get involved and understand that they can affect the world around them. And over the years, I've talked to so many students that had so many interests, so many dreams, but they didn't think that they could really accomplish them or that they, you know, they could really do those things. And this has been that opportunity to be able to show these kids the strength, the talent, and the power that they have inside of them. And so I want to especially thank the kids from Santa Fe South that overwhelmed me with their attendance. Day in, day out, Saturdays, fall break, all the time. But we also had volunteers from Southeast, from Capitol Hill, from U.S. Grant, from Mount St. Mary's, from Northwest Classen, from Aztec, all these schools that came out. And all these students every Saturday we would come in and we'd see these volunteers, and they're the ones who gave me strength. They're the ones who really inspired me to be able to go on every day, knocking the doors out, even after it became kind of a grind, to be able to get out there and work as hard as I possibly could because I could see it in their eyes. And so while it's disappointing that we came up a little short this time, I hope that they learn from this experience that they have power and that their work means something. And that in the future is really theirs. There's a whole group of young leaders in this room, and the future is theirs if they decide to reach for it and go for it. And so, again, I appreciate my family, my parents, my grandma who's here, my sisters, their families. But more than anything, there's power in this room. And we may have come up a little bit short this time, but next time is ours. And so I appreciate it very, very much. And thank you for your support. No se muevan. En unos segundos regresamos con más de las elecciones del martes pasado. My sincerest gratitude to all of you in this room and for everything that you did to support my husband. He is such a great man. ¿Lastimado en un accidente automovilístico o en un accidente de trabajo? ¿Está preocupado por su salud e ingresos debido a su accidente? ¿Inquieto por el futuro de su familia? No está solo. Llame a las oficinas legales de Maldonado y Corbett para una consulta gratis. Infórmese antes de que sus derechos sean violados. En las oficinas legales de Maldonado y Corbett le atenderemos 100% en su idioma. Y recuerde, somos hispanos, somos humanos y tenemos derechos. Vean nuestro anuncio en el Nacional. Saludos, soy el doctor Renato Domenac. En el Centro Médico Hispano lo atendemos de la mejor manera. No necesita seguro ni cita. Contamos con salud integral del niño, de la mujer y adulto. A su vez, contamos con cirugía menor, lesiones de piel, uñas enterradas, suturas, abscesos, etc. También contamos con una variedad amplia de inyectables y de medicamentos. La consulta solo a $30. Lo esperamos. Vea nuestro anuncio en el Nacional. Ya estamos de regreso con el emotivo agradecimiento de Jessica Brooks Martínez al equipo de campaña de su esposo Michael. My sincerest gratitude to all of you in this room and for everything that you did to support my husband. He is such a great man. Love you. Sorry, I get one more. And I am so proud of the campaign that he ran. I'm so proud of the people
that participated in this campaign, and I am so proud of each and every one of you for coming out and supporting him. He would come home at night, and he would say, you know, it's so nice just to see all of these bright and shiny faces every Saturday morning coming out to help, to hang door flyers, to put up signs. He was so, I can't tell you how much that inspired him. And that was the one true thing that really made him just shine and beam on a weekly basis. And it is hard to run a campaign, let me tell you. But each and every one of you gave him a little piece of strength that carried him through this, and so I'm grateful for that. And I am grateful for Akash and Jose, who made him smile on a daily basis. He would come and home and tell me all of your stories and all of your adventures that you both had. And so I want to thank you guys for keeping that smile on his face. This man's got big plans. And you haven't heard the last one. Oh, I'm sorry. This is it. I'm sorry. But there are two people that I especially want to acknowledge as far as being leaders in the community that were really able to help us with the volunteers and everything else. And that's Brenda and Ronnie Grant. Are they here? Mr. and Mrs. Grant. There she is back there. I owe her a debt of gratitude I will never, ever be able to repay. I have something for you. Oh, what? Oh, and my lovely wife. She has a small token of our appreciation. So I appreciate it so much. Y luego llegaba otro enlace en vivo con el mensaje final de Michael Brook Jiménez. Amigos, una última pausa en la programación regular de Mundo Fox. Una última pausa para conocer los resultados finales en una competencia electoral en la cual lamentablemente Michael Ruiz Jiménez no pudo lograr el sillón esperado que esperaban todos los hispanos de Oklahoma. Pero a la vez de todo, felicitaciones Michael por haberte convertido el político hispano en la historia de Oklahoma con mayor aceptación de hispanos, republicanos, demócratas e independientes. Sí. ¿Qué opinas tú de esto? Pues en realidad nomás quiero agradecer a la comunidad, porque nomás yo tenía la confianza en ellos que si yo hacía eso, que había posibilidades que podíamos ganar. Pues desafortunadamente no ganamos nomás allá en el condado de Canadian, pero nomás aquí en Oklahoma County ganamos. Y por eso podemos. Es solamente una cuestión si podemos agarrar más gente que pueden registrarse y votar. Exactamente. Y una de las cosas que preguntábamos antes de la transmisión era ¿qué más pudiste haber hecho? Nosotros vimos que hiciste de todo. Sí, pues nomás yo creo que juntamos todo el dinero necesario en hacer una campaña y nomás nosotros hablamos, yo toqué la puerta de todos los votantes en el distrito. Pues en realidad yo creo que estamos cambiando poco a poco, nomás en el distrito en que yo estaba haciendo la campaña, pues es 48% latino. Pero quién sabe cuántos de ellos son ciudadanos americanos y que pueden registrarse en votar. Y por eso en realidad yo creo que el futuro es por nosotros. Así es, pero también hay que analizar lo que ha pasado. Y aquí hemos visto un poco de malas jugadas en la campaña electoral cuando se hizo unas publicaciones en contra tuya y cuando se jugó con tu nombre y tu honor de abogado acá en Oklahoma. Ok, pues en este momento, pues nomás en el futuro, pues vamos a ver. Pero nomás en este momento, pues voy a regresar a mi trabajo como abogado. Yo nomás estoy preparando por el anuncio del presidente Obama y nomás creemos en el próximo mes y medio que él va a extender nomás la acción deferida por más gente y que vamos a trabajar como nosotros trabajamos la primera vez 2 años atrás por los estudiantes. Una de las cosas que más destacó en tu discurso de concesión, como se llama, fue el optimismo que tú tenías con tanta ayuda y tanta gente especial
Sí. ¿Qué te ayudó en esta campaña? Pues en realidad nomás el apoyo de mi esposa, especialmente con dos niños pequeños, pero aparte de eso, todos los estudiantes, todos los padres que dejaron sus hijos pasar tiempo en mi oficina, nomás tocando puertas, escribiendo notas, nomás haciendo las cosas necesarias en hacer una campaña. Pues en realidad nosotros tuvimos, nomás había unos sábados en que tuvimos más que 90 personas allá listos para trabajar en la campaña. Nomás tuve nomás llamadas de gobernadores y otras personas que quisieron saber cómo podía agarrar tanta gente a trabajar en una campaña. Pues si podemos seguir así, vamos a ganar. ¿Y esa gente está lista para trabajar a lo mejor en un futuro muy cercano? Pues ojalá que sí. Pues quién sabe quién va a ser el candidato, pero nomás cualquier persona que va a ser, yo voy a ser la primera persona para escribir un cheque y tocar las puertas. Perfecto. Muchísimas gracias, Oklahoma, por estar junto al candidato de los hispanos y por estar con Mundo Fox y con el Nacional Media cuando cumplimos con nuestro lema de estar presente donde los hispanos hacen noticia acá en Oklahoma. El Nacional Media, televisión 100% hispana para Oklahoma hispana. Gracias, Michael. Pues gracias a usted. Muy bien, una experiencia más por la cual candidatos y electores deben sentirse orgullosos, pues cada día nos acercamos a la meta de participar en el gobierno de nuestra gente. No se trata de echarle la culpa a nadie, ni siquiera a los que no han salido una vez más a votar, sino de educarlos y sobre todo, insistimos siempre, de poner en práctica el voto en ausencia o el voto en familia, como aquí lo llamamos. ¿Saben por qué? Antes de iniciarse el conteo de votos de aquellos que fueron a votar el mismo martes, se dio a conocer los resultados de los votos en ausencia. Y allí, Brooke Jiménez iba ganando por un 49% contra un 46% de Shorty. Bien, pasemos a un tema que cobra mucho interés en el campo de la salud. Esta semana tuvimos la visita de Araceli Celi Esquivel. ¿Cómo anda el seguro médico llamado Obamacare en los Estados Unidos? Bueno, el mercado de seguros ha tenido muy buen resultado. Más de 100 millones de personas ya se inscribieron para el año 2014. ¿Y de ellos cuántos son los que pertenecen al Obamacare? Bueno, de ellos todos son 7 millones son los que se inscribieron en Obamacare y hay diferentes productos, los que le llamamos metálicos, entonces hay nivel bronce, es el más básico, hasta el platino. Entonces personas escogieron de esos. En líneas generales, ¿usted cree que esto está caminando en la dirección correcta? Porque en un principio, pues políticamente mucho se dijo que no estaba caminando, que no iba a funcionar. ¿Está funcionando? Sí, está funcionando y es algo que todavía tenemos que avanzar. Todavía hay oportunidad de muchas personas de inscribirse que no se inscribieron para el año 2014. Y también los créditos que pueden ser accesibles para el financiero también van a empezar para el 2015. ¿Qué cosa está haciendo diferente Blue Cross Blue Shield en Oklahoma? Bueno, algo que estamos haciendo es hemos contratado a muchas más personas que son bilingües para servir a la comunidad hispana y también que son hispanos también, que tienen esa cultura. ¿En líneas específicas hay actividades dirigidas a la comunidad hispana acá? Sí, hay telefónicas, tenemos números que nada más hablan español o muchos otros lenguajes también. Había una actividad que usted me estaba hablando. Sí, tenemos un programa que se llama Caring Vans, que vamos a las diferentes vecindades y ofrecemos vacunas, muchas veces para los niños que van a empezar a la escuela, pero ahora que viene el invierno también para los que quisieran la vacuna o la vacuna de influenza. ¿Cuál es el mensaje de ustedes a la comunidad hispana ahora que acabe el año? Bueno, que se inscriban porque el periodo va a ser más corto este año, es de noviembre 15 o el 15 de noviembre que empieza y se acaba en febrero 15 del 2015. O sea, todo el mundo puede inscribirse de nuevo. Todos los que son elegibles, sí. No se muevan, ya regresamos con más de cada semana. Hay mucha gente que nos ve mal, entonces si ven que hay estudiantes que sí les importa y que no todos los hispanos somos huevones. ¿Buscas partes usadas para tu carro? Ven a Master Parts Auto Salvage, vendemos partes usadas y nuevas. Master Parts Auto Salvage, a un costado de More Imports.
Tenemos muchos carros con las partes que tú necesitas. Estamos sobre la calle Shields, esquina con la 27 en Moore. Contamos con sistema computarizado para buscar partes usadas y nuevas. Master Parts Auto Salvage, el único salvage donde hablan español de dueños hispanos. Vengan a Master Parts Auto Salvage, donde le atenderán Marta y Edgar. Vea nuestro anuncio en el Nacional. Cuando llega una tormenta, no deja mucho tiempo para reaccionar. Quieres un negocio en el que puedes confiar. StormSafe fue la primera empresa en instalar refugios dentro del piso de la cochera, manteniendo a su familia a salvo de la tormenta sin tener que salir para afuera. Nuestros refugios cumplen o superan los reglamentos nacionales de la FEMA y se instalan en cuestión de horas. No hay nada más importante que la seguridad de su familia. Somos un negocio de confianza sin comparación en servicio, calidad y precio. Vea nuestro anuncio en el Nacional. Y porque usted lo pidió, el mariachi sigue en Oklahoma. Nuestra variedad de productos abarca más allá de los Estados Unidos, desde México hasta Corea. Frutas, verduras, productos mexicanos y coreanos, accesorios para la casa, rica comida mexicana y coreana. Porque nos complace atenderlo. Visítenos y compruebe que en el mariachi tenemos los precios más bajos en el mercado. La mayor variedad y el mejor servicio solo en Terry's, el mariachi supermercado. Vea nuestro anuncio en el Nacional. Finalmente, y gracias al apoyo de las escuelas públicas de Oklahoma, se seleccionó a la estrella estudiantil de esta semana. Se trata de Mónica Chávez, una alumna del 12º grado de la U.S. Grant, que ya es toda una líder de nuestra comunidad y sobre todo de su escuela. Aquí en Oklahoma City, mi mamá se llama Rosaura Lazos López, no trabaja, es ama de casa, y mi papá se llama Heriberto Chávez y trabaja en una llantera, es dueño de una llantera. Dime una cosa, ¿cuántos hermanos son ustedes? Tengo 5 hermanas. Tengo 3 hermanas, sí, puras hermanas. Me siento orgullosa de ser, me siento como representante, como porque la gente me va a ver a mí y me da gusto porque como yo trabajo mucho con la comunidad hispana, entiendo que es importante mantenernos con a high image of ourselves, porque hay mucha gente que nos ve mal. Entonces, si ven que hay estudiantes que sí les importa y que no todos los hispanos somos huevones y ociosos. Entonces, ese es un estereotipo, ¿no? Es lo que estamos, me han enseñado a mí que mucha gente, especialmente en ese estado, nos va a ver y nos va a ver como estereotipos. Entonces, a nosotros nos toca decirles que no somos, enseñarles que somos mejores. Si es así, dime, ¿cuál es tu modelo hispano acá en Oklahoma? ¿A quién admiras en Oklahoma? My counsel advisor se llama Miguel Soto, aparte de mis papás, pero Miguel Soto es en mi counsel de LULAC es nuestro advisor, y él nos ha enseñado casi todo lo que he aprendido de la comunidad y en todo lo que estoy involucrada ha sido por él, porque él nos ayuda mucho. Él va a UCO, trabaja con Eagle Ridge Institution, es de Tobacco and Alcohol Prevention. Y nos ayuda mucho y nos dice que tenemos que ayudarnos entre sí. En vez de tratar de ser los mejores, tenemos que ayudar a los otros para que todos seamos los mejores, en vez de sabotage o empujar a la gente para abajo nomás para que nosotros estemos para arriba. Entonces, he aprendido mucho sobre él, me ha enseñado y estoy muy agradecida por él. Amigos, eso ha sido todo en esta complicada semana. Nos despedimos con mucha fe en Oklahoma y en la gente que hace que este nos parezca el mejor estado de la Unión, y en que aquellos que todavía tienen miedo de elegir a las minorías para este gobierno estatal cambien algún día con el apoyo de nuestros votantes. ¡Chao! Hey, 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 hey.
yo soy aquí. ¿Cómo dices entonces? Borracho y loco. Y mi corazón, un idiota, siempre brillará. Y yo te amaré.